Bueno, amigos, pues acabamos de entrar a Marinela. Digo, por seguridad, se prohibió grabar ahí, pero traemos aquí un kit que nos dieron ahí. Pues trae varios tipos de galletas. Todas las cosas, ya éramos en la y pues la verdad, pues estuvo chido el recorrido. Se lo recomiendo. Claro que sí. Bueno, aquí pregunta nuestro amigo, el organizador de los viajes. Ahí está. My Trip. My Trip. Así es, recomendado My Trip. Bueno, pues amigos, ya vamos a lo que es el estadio, el Akron, donde juegan las Chivas. Y de hecho, hoy hay partido, va a estar la semifinal y toca aquí en este estadio, Chivas contra América. Pues a ver quién gana, a ver quién va a ser el mejor. Pero vamos a documentar ahí sobre esta visita que vamos a tener. Pues ya mero llegamos, faltan como 9 minutos, creo. Nos encontramos aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Antes de que comience el partido de lo que es las Chivas, van a estar jugando hoy, o del América, en las semifinales, partido de ida. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Hola, Sandra. ¿Ya desde temprano llegaron a ver el partido? Desde temprano, listas para llegar al rebaño. ¿Y a qué horas abren aquí el...? Se supone que empieza como el movimiento a partir de las 4, ya en la zona de Tecate, y hay como convivencias y esas cosas. ¿Quién crees que vaya a ganar hoy? Obviamente no hay... ¿No hay otro? No hay otro más que las Chivas. Ok, acá tenemos otra amiga, ¿cómo te llamas? Hola, Adriana. ¿También desde temprano llegaste? Sí, para... desde temprano aquí, para ser de las primeras en entrar. ¿Quieres agarrar un buen lugar? Ya lo tenemos. Ya lo tenemos, pero... Queremos estar en la previa y todo eso para entrar en ambiente. ¿Desde cuándo compraron el boleto? Tenemos chivabono, pues, entonces pues ya lo tenemos, pues el lugar asegurado, nada más. Obviamente estuvimos atentos en la preventa. ¿No se pierden ningún partido? Uno que otro, pero digo, estos hay que estar más alentando al equipo más que nunca. ¿Qué le dicen a la afición? Pues que donde estén, digo, porque mucha gente no puede venir, que donde estén pues hay que alentar y siempre apoyarlos, sea cual sea el resultado. ¿Cuál es su nombre? Carlos Mora. Vemos que pues tiene la venta de artículos de las Chivas. Así es. Las torres. ¿Qué precio se está manejando? La gorra 280, la playera 1800, su costo. ¿Y la mascota? La grande 570 y la chica 330. ¿Usted a qué equipo le va? A las Chivas. ¿Y espera que gane hoy? Esperemos que sí. Ok. ¿Qué le dice a la afición? Pues que apoyen y se dejen venir a comprar la playera. ¿Cuál es tu nombre? Es Marilu. ¿Desde a qué hora llegaste? Llegué hace como una hora. Estamos esperando el partido. ¿Quién crees que vaya a ganar? Las Chivas van a ganar, no hay duda. ¿De aquí de Guadalajara? Sí, de aquí de Guadalajara. Ok. ¿Algo que desees agregar? Nada, que hoy ganamos y no hay más. ¿Qué le dices a la afición? Que con todo echar porras. ¡Oigan las Chivas! Así es, amigos, estamos desde el estadio Akron. Más tarde se llevará el partido a las 8 de la noche. Chivas contra el América, las semifinales de ida. Y pues ya se acabaron los boletos, ya no vamos a poder entrar, pero lo pueden checar en las páginas, en los canales de televisión, ahí pueden ver las transmisiones de este partido.
Así es, amigos, pues nos retiramos del estadio Akron. Hoy juegan las Chivas contra el América. Y pues nos vemos en otra próxima más del Tantima de Show Impresionante. Guadalajara, recorriendo las calles, y vemos una monumental estatua que pues llama mucho la atención, y pues ya nos tomamos la fotografía del recuerdo. Vamos a seguir caminando. Esta ciudad es muy grande y a ver si no nos perdemos aquí en lo que es Guadalajara. Bueno, pues amigos, estamos aquí en Guadalajara, también hay una cerve y pues venimos a echar una cheve, ¿verdad? Pero ahí está, cheve Pacífico, miren. Ah, su madre, traía chingo de sed porque ando buscando banco aquí en Guadalajara y no sé, me marca que están bien lejos. ¿Quién sabe dónde estarán esos pinches bancos? Ahorita vamos a preguntar porque... Digo, pues ya saben que si uno no trae dinero, pues no vale queso, ¿verdad? Y menos en estos lugares. Por aquí están mis amigos los garnacheros. Estamos aquí a punto de ver el partido de Guadalajara contra América. América. Va a ganar Chivas. Ya garnachamos un rato. Ya, sí, ya garnachamos. Sí. Ya estos güeyes ya me ganaron, ya empezaron a comer ahorita. Y pues yo, miren, mi Pacífico, papá. Cuando fui a Mazatlán, tomé Pacífico y ahorita otra vez. Creo que allá en Tampico ya venden Pacífico. Ya empezaron a venderla. La quitaron un tiempo y ahorita como que otra vez. No, pero venden la de la lata, güey. Si no me equivoco, la lata amarilla, güey. No he visto también botella. También de Pacífico allá en Tampico. Como yo casi no tomo, no sé mucho de cerveza. No sabe mucho de cervezas. Pero ya andamos listos. Traigo ya la playera bien puesta. Y que gane mis Chivas, papá. Bueno, pues amigos, ya llegó la botanita. Ahí para que la vean, miren. Unos taquitos de camarón y taquito de arrachera, Ahorita vamos a ir a ponerle la salsita porque pues se ve bien rico eso, a ver qué pedo. ¿Taco de camarón y taco de qué? De arrachera. Nada más para empezar la noche porque esto va para largo. ¿Viste el taco de reviento? Y de aquí nos vamos a ir a lo que es tequila mañana, a ver si no nos ponemos muy pedos. Ahorita voy a ir a echarle los complementos, salsas y todo el pedo, a ver qué tienen por ahí. Ahí están los complementos, salsas y todo el pedo. Pero pues voy a tener que dejar la cámara porque pues no voy a ver. Pero ahí están las salsitas que le vamos a echar. No se deje. Ahí va. Están con todos, Vamos a probar este. La arrachera. La cara lo dice todo. Están con madres, Recomendado aquí. Igual, no, creo que está mejor que allá en Tampico. Más consistente. Bueno, ¿quieres llevar a todo Chivas a las emociones? Más para cuatro, porque cada vez que no se acaba. Cuando quieres tener un objetivo, se ponen ustedes así. Amigos, pues andamos aquí en una plaza de Guadalajara y hay una catedral aquí y pues seguimos con los contenidos.
del tantiva de show impresionante, recorriendo las calles de lo que es Guadalajara. Pues un lugar que está muy bonito, la verdad. Hola, ¿qué tal, amigos? Pues estamos aquí en los hot dogs Aranza Azul. Y aquí está nuestra amiga. ¿Cómo se llama, amiga? Elsa. Elsa, ¿cuánto tiempo haciendo los hot dogs aquí en Guadalajara? Yo aquí 10 años. ¿10 años? Sí. ¿Y el cliente cómo le pide los hot dogs? Son clásicos, con jitomate, cebolla, crema, capsu, mostaza, normales. Cebolla asada, chile toreado. Otra vez ya como todo eso, pero son los clásicos. Y tienen un precio muy especial, ¿verdad? Bien barato, 25 pesos. Pues yo creo que es un precio que cualquiera puede comprar, ¿verdad? Tenemos grandes, tenemos chicos y hamburguesas. De 25 chicos, grande a 50 y la hamburguesa a 55. ¿Y hasta qué hora está aquí? Por lo general, 2 de la mañana. Habiendo trabajo, 2 de la mañana. Ah, o sea que aquí si alguien pasa medio crudo, pasa a bajar avión, como quien dice. Puede pasar a bajar avión. Bueno, pues ahí están los hot dogs, amigos, si vienen a Guadalajara. ¿Qué calle es esa? Avenida Revolución. Avenida Revolución. Ok, bueno, pues ahí están los hot dogs, ya los está preparando. ¿Todo, verdad? Sí, con todo, échenle. No, hombre, pues se ven muy deliciosos estos hot dogs. Y pues la verdad, ahorita que traemos hambre, pues, ¿cómo no disfrutar de unos hot dogs de aquí de Guadalajara?